De GK Productions con la madera de fondo. Ay, ¿qué se le va a hacer? Hola a todos, bienvenidos a este video. Hoy voy a jugar Five Nights with Froggy 2, el segundo capítulo de esta saga, ya que hoy es edición especial. Y antes de empezar les quería decir feliz Navidad a todo el mundo, porque es vuestro regalo de 25 de diciembre, una edición especial de Navidad. Ya que hoy me acompaña Tigresa en este video y bueno, pues saludado, ¿no? Hola a todos, chicos, ¿cómo están? Bueno, sí, eso sí. Es la actitud. Bueno, los challenges lo haremos más tarde, que se consiga una estrella de completar todos los challenges en este juego. La primera estrella, la de arriba de todo. Así que si ustedes saben, en la noche 7 está colmado de secretos. Está la noche 0 y la noche 2 y la 666. Y me dijo Exeol que la probara si ya veis en el inicio. Lo que pasa es que en la noche 666, para ganarlo necesitas el Sonos Subtitles, ya que así no se puede ganar. Bueno, ya ahí si tener la noche 5 completa desbloqueas esto. Bueno, Vamos a empezar por la noche número 0. Hay que ponerlo muchas veces. Ya se cortó la luz. Ya nos cortaron la luz. Pero Tigre, no le veo el sentido. ¿Por qué te cortaron la luz? Pues simplemente no lo sé. Ya vamos a encender todo esto. ¿Eso es el purgatorio? Pues a mí se me parece, son salas oscuras donde se aparta de la sociedad pública. Es como la cuarentena, pero oscuras. Sí.
Eso justamente debe ser. Enciendo la maldita luz. Pero tigre, esto se ve bastante dócil. No entiendo por qué te cortan la luz y después no pasa nada, o sea... A decir verdad, no todo es bastante dócil. Lo primero, todo tranquilo hasta que la primera hora ya se activan muchos, ¿eh? La mayoría nos joden la vida y nos morimos, ya está, ya empieza el infierno. ¿Ves lo que te dije? Sí, lo veo. Y también te cortaron la luz. Sí, eso es lo que intento, a toda prisa encenderlo. Lo que más problemas nos da en esta noche son las visiones. ¿Qué visiones? Yo no veo nada. Pues solo espera y ya verás que... Ya nos aparecerán visiones. Miren ya. Miren ya que aparecen fantasmas por todos los sitios. No, pues no hay solución en esto. ¿Y de cómo puedes hacer esto? Ya que... Bueno, no sé. Ya si es que eres sensible y casi te dan un infarto. No sé, no puedo morir, no tengo infarto. No sé, pero sí, alguien preguntaría cómo soy tan experto en esto. Aquí croco, pero ya, atornillar esto. Atornillarnos si es ahora es necesario. No, no, es en serio. Bueno, la primera cosa es que la visión es que fastidia. Los personajes antiguos y los de la ventilación son un problema en esta noche. Tigresa. ¿Qué? Voy a hacer una estupidez. No, espera, Tigre, no hagas estupideces. La última vez hiciste en con agua bendita y pues... Out of this house. Out of this house! Spirits be gone from this house. Pues ya no continúo más. Era suerte, Tigre, ya que... Ya no continúo con este juego, ya que... Pues ya otra vez estás haciendo estupideces. Ay. Atornillar, que... No me preocupo por nada, está cruco ahí. Nah. What? No, por el amor de Dios. Enciende. Enciende esto, joder. Ya, perfecto. Ay. Nah. Priestly, it wants you to have a look at his toys. Oh, you're not the king's robot. You have to leave right now. Vaya,
que se va. Que se va a ir de la casa, joder. Gracias, padre, se me favorece de la casa. No, 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 otra vez me hace suceder la alarma de fuegos, la alarma de incendios. No, 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 hora de activar mis life hacks. Okidoki. Vamos, vamos allá. Otra vez me pregunta el purgatorio. Es que el Bertin no me aguantó. No me aguantó en darle unas puñetas al tío y ya. No me aguantó. Vale, ok. Perfecto, ya empezamos. Empezamos bien o mal, no sé cómo, pero. Entonces ya empezamos. Uno, bien. Dos, mal. Tres. Ahora sí que sí. Pues tenemos que pensar correctamente. Si es que alguien sí me ayuda o no. Ah, no, no, espera. Soy yo sí que hago. Pensar correctamente. Pensar correcto es lo que hago. Aún así debemos de aguantar. Aún así debemos de aguantar que la alarma de fuego no hace tanto. Ahí está. Please evacuate from the premises. Perfecto. Ahora yo